No solamente creo que es una fumada del senador Jorge Luis Preciado, creo que es una irresponsabilidad que un legislador, que un senador de la República esté proponiendo esta verdadera tontería. Y te lo digo con los argumentos en la mano. A ver. Mira, está comprobado empíricamente que en las sociedades donde hay más pistolas, donde hay más armas, hay más violencia. Te doy un ejemplo de aquí de México. Después de la Revolución Mexicana, Pepe, muchos mexicanos portaban armas. Era común y corriente tener, llevar, vaya, las armas en el cuerpo o en el vehículo o en las casas o en los lugares de trabajo. Las tasas de homicidio por cada 100,000 habitantes comenzaron a bajar de manera importante en nuestro país cuando comenzaron precisamente las campañas de despistolización de la sociedad, cuando se dejaron de armar a la gente y hubo leyes mucho más estrictas para la portación de armas. Eso está comprobado ya en México, pero no vayamos a México, te doy otros ejemplos. Pero a ver, pero dice el jefe de gobierno que en México te pueden llevar al, si te portas un arma sin permiso, siempre y cuando no sea de uso reglamentario, te llevan, te presentan ante el juez, en fin, y sales rapidito. Tampoco es un delito como para pasarte una cadena perpetua, ¿no? Ahí es donde está mala la ley. Desde luego, deberían ser. Debería ser al contrario. Tienes toda la razón. Sin derecho a fianza. Debería ser una cosa tener una pistola ilegal. Para que lo pienses. Sí. Ahora, hay una manera de tener pistolas legales, que sea efectivamente. Sí, con permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y comprándosela, creo, a la Sedena, en fin, portando el permiso, etcétera, ¿no? Sí. Pero todos aquellos que tienen pistolas ilegales deberían de tener una penalidad mayor, desde luego, y combatir el contrabando de las armas. Pero me voy. A ver, por ejemplo, ¿no? Cuando vas manejando tu vehículo, a veces, ya no digo un asalto, el otro que va, conductor, comete una estupidez y te pone al borde de un choque, te bajas enfurecido. Enfurecido, si tienes un arma en ese momento. Ahí se la descargas. Bueno, estás en un momento de irracionalidad. Y estás cometiendo un homicidio. Donde si tienes acceso a un arma, ¿no? Pues es más probable entonces que cometas un homicidio o que hieras a la persona que tienes enfrente, porque en ese momento no estás actuando de manera racional, que es precisamente el gran debate en los Estados Unidos con el tema de las armas. Yo a lo que voy, otra vez, evidencia empírica, países del mismo nivel socioeconómico, sociocultural, de la misma educación, la diferencia entre Europa y Estados Unidos es abismal en términos de violencia. En Estados Unidos hay mucho más violencia que en países de Europa. ¿Cuál es la diferencia? Que en los Estados Unidos, debido a la segunda enmienda, a una interpretación de la segunda enmienda, es un país donde la gente está muy armada, Pepe, donde es muy fácil conseguir armas, donde tú puedes ir a una tienda y conseguir rápidamente armas, incluso de asalto. En cambio, en Europa tienen el modelo de restricción de las armas, donde es muy difícil conseguir las armas, y desde luego es mucho más difícil entonces tener armas, y hay, por lo tanto, menos violencia relacionada con las armas. Eso lo ha dicho el presidente Obama 25,000 veces, de los niños estos locos que les roban las armas a sus papás, que las tienen en las casas, en los coches, en las oficinas, y van y las descargan en las escuelas. ¿Cuántos no hemos tenido esas tragedias, Pepe, de locos que se meten en un cine y empiezan a rociar de armas, de balas el cine? En fin, es cada 6 meses ocurre en Estados Unidos una masacre de este tipo por la disponibilidad de las armas, porque violencia llama a la violencia.